Dentro de los procesos de control de calidad, del procedimiento de trabajo de talleres FMT Antofagasta, una vez que nosotros realizamos la reparación de cada componente hidráulico, pasa al proceso de calidad de control, en la cual se prueba el componente hidráulico. Con el banco de pruebas que tenemos, que es certificado de transporte, nosotros podemos probar distintos sistemas. Con el banco de válvulas número 1 se prueban todos los que son martillos y perforadoras del área CTO. Podemos controlar con este banco de válvulas lo que son motores hidráulicos de propulsión, que son de los mandos finales de todas las distintas perforadoras ADS, PB351, la PB271, DM45 y etc. A la vez también podemos probar cilindros de bajo perfil y los motores winch, los motores del carrusel de winch. En esta oportunidad vamos a hacer el control de funcionamiento de lo que es el winche, un winche que ya fue reparado dentro del procedimiento. Como ustedes pueden apreciar en el plano de un motor winche, que este sirve para levantar y bajar barras de la máquina perforadora PB271 o una DM45. Encendimos el bajo válvula. Está destensando el cable de la perforadora para levantar barra. Este, el levantamiento de barra llega aproximadamente hasta 900 psi para tener una fuerza necesaria para levantar una barra. Por lo que ustedes pueden ver, este es un banco de prueba que está separado entre dos funciones, para reparar martillos y las pruebas hidráulicas de ADS, para los motores de ADS y los cilindros hidráulicos. Como ustedes pueden ver, aquí se prende